mis amores, ¿cómo estáis? Madre mía, cuánto tiempo sin grabar en este canal, madre mía. Bueno, si me seguís, bueno, si habéis visto el título y supongo y todo esto, sabréis que este vídeo, bueno, estos vídeos que se vienen ahora son de un viaje porque estoy a punto de irme a Holanda. Y es que, bueno, ya conocéis a mi amiga Megan, ¿vale? Está haciendo el Erasmus allí y llevaba todo el tiempo diciéndome, venga, tienes que venirte, tienes que venirte. Y nada, al final de locura me cogí unos vuelos y aquí estoy. Tengo muchísimas ganas y espero que este viaje os guste muchísimo. Voy a intentar hacerlo, grabarlo lo mejor posible para que lo disfrutéis. Aunque os advierto de que la cámara está fastidiada, no sé qué le ha pasado porque llevaba mucho tiempo guardada en el cajón. Y de repente cuando me fui a Málaga me di cuenta que estaba, era como si se hubiese caído, pero que no se ha caído. Y tiene como el objetivo mal, lo que es la pantallita que se gira un poco mal. Entonces bueno, espero que eso no afecte nada a la grabación y no me quiero enrollar más y empezamos con el viaje. ¡Woo! En el aeropuerto he encontrado enchufes, así que me he sentado aquí en una columna a esperar porque yo y mis prisas he llegado 2 horas antes. Es que ya os lo he contado varias veces, pero tengo un pequeño problema con la puntualidad y es que tengo que estar siempre antes de tiempo y segurísima de que no voy a llegar tarde porque si no me pongo muy nerviosa. Así que nada, 2 horas antes, o sea, mi vuelo sale a las 4:30 y son las 4:38, así que bueno, en fin, eso, ya encontré los enchufes, ya me he puesto aquí, me estoy descargando una temporada entera de Friends porque, bueno, no os lo he dicho, claro, porque hace mucho que no hago dailies, pero estoy súper enganchada a Friends, voy casi por la última temporada ya y digo, buah, tengo ahora 2 horas y media de vuelo, pues qué mejor que poder ver Friends. No me digas tú a mí, qué maravilla, qué feliz soy. Y encima con el enchufe se me está cargando el móvil, así que voy a salir con el móvil cargado. 2 horitas y media me aguanta perfectamente viendo Friends. Central de Eindhoven. Mira, está viniendo justo ahora mi tren y bueno, luego os cuento, tengo que ir un tren y luego otro tren para llegar, y he cogido un bus para llegar. Bueno, amores, ya he llegado al pueblo de Megan, que se llama Nijmegen. Me flipa el idioma que tienen aquí, o sea, en plan, es como he leído algunos carteles y es como imposible de descifrar, es súper complicado, pero bueno. Ay, creo que ese es mi tren. Roermond. Exacto, sí, tengo que ir a ese. Pero está cerrado aún, así que bueno, ahora cuando se abra me subo. ¿Qué es eso? Que me parece súper guay, o sea, estoy muy contenta de estar aquí. Y nada, tengo muchas ganas de ver a Megan, que ya falta poquito. Este tren sale, hay 8 y faltan como unos 10 minutos aproximadamente, así que voy a ver si puedo subir al tren y luego ya veré a Megan, pero bueno, hoy es tarde, ¿vale? Son las 9 de la noche ya, así que hoy vamos, no haremos prácticamente nada y... pero bueno, ya os contaré en llegar a ver qué tal. ¡Amores! Mirad con quién estoy ya. ¡Megan! Estoy pintando, así que... qué guapa, por favor. Bueno, bueno, en 5 minutitos a lo mejor un poco más. Tal vez. Pues mira, os voy a enseñar una cosa que me ha flipado en este subcuarto de la residencia. Da igual, que si no me van a ver que les estoy grabando, tía. Nah, da igual. Pues eso, que estaba haciendo una barbacoa. Mola muchísimo donde vives. Gracias, a mí me gusta mucho, la verdad. ¿Te quieres volver a España? Digo que no. No, en realidad lo entendería perfectamente. Pues la verdad es que no, ¿eh? O sea, estoy tan bien aquí. Es sí, que mola muchísimo. Y pasa, no sé, el tiempo pasa volando encima. Ya. O sea, no me puedo creer que ya llevo aquí 6 meses. Es que es una locura, o sea, ¿eh? Llevo desde enero aquí. Qué fuerte. Y nada. Y le he traído el rímel Mercadona, porque es el mejor para salir. Ya ves. Te hace, o sea, es fácil de quitar luego y sí, dura un montón de tiempo. Es perfecto. Porque tengo los otros de Rimmel London y todo eso, que muy bien, duran más, duran, pero... el efecto es un poco...
Pues yo nada, cuéntanos mientras te maquillas a dónde me vas a llevar hoy. Pues ahora vamos a ir al centro de Nijmegen, que es la ciudad donde vivo, y vamos a ir a unos bares. El más guay, digamos, es uno que se llama Three Sisters, o sea, las tres hermanas. Después probablemente acabemos en un sitio que se llama Underground, que es rollo, que está bajo tierra y es como más discoteca. Y entre medias vamos a ir a un sitio de chupitos donde te ponen nata encima y te queman. Y bueno, muchas, hacen todo un espectáculo ahí. Qué guay. Sí, sí. Pues nada, básicamente el primer día que estoy aquí, la primera noche, Megan me quiere sacar de fiesta. ¡Hombre! en Madrid no lo conseguisteis, ¿eh? Bueno, bueno, en el Space Monkey un poquito, ¿eh? Es verdad. Un poquito. Pues nada, eso, que vamos a irnos por ahí y luego os iré contando. Bueno, me estoy diciendo como súper roja, pero Megan me ha traído ahora a un... No me miréis, por favor. Megan me ha traído ahora a un sitio súper guay que, bueno, me ha dicho que me pida esta sidra de aquí, que tiene muy buena pinta, así que la probaré y os contaré. Eso yo creo que en España no está. Y la verdad que es un sitio muy guay. Ahí van a brindar y yo estoy aquí con esto. Espera, que voy a grabar el brindis. Espera, espera. Oh. Bueno, el caso es que estamos con los amigos de Megan y la verdad que es súper guay. La verdad, está súper rica la sidra, ¿eh? Es de fresa, ¿no? De arándano, no sé si es. Pues eso, y mirad, está todo lleno de gente. Estamos como en el centro de la ciudad y hemos salido en bici, que es súper raro porque, bueno, ya os contaré, que tengo muchas cosas que contar. Pero bueno, voy a disfrutar un poquito de esto y luego hablamos. Mirad, estamos en un sitio de chupitos y mirad, hay en plan chupito de Harry Potter, de ¡qué guay! ¡What the fuck! Bueno, amores, estamos al día siguiente. Ayer, nada, llegamos, vinimos a casa. Vinimos en bici, que es lo que más extraño me parece. Bueno, no es lo que más, pero en plan de que aquí todo el rato, a todos lados se va en bici. Y las bicis no son normales. O sea, las bicis no llevan freno de manillar, sino que tienes que frenar pedaleando hacia atrás. O sea, es súper raro y a mí me costó bastante acostumbrarme. Y de hecho aún no me he acostumbrado, casi me la pego varias veces, pero no pasó nada. En fin, ya estamos arregladas y nos vamos para el siguiente día, que nos vamos a Ámsterdam. Así que bueno, esto lo dejo ya para el daily de mañana, el vlog de mañana. Y me despido por aquí, espero que os haya gustado esta vuelta a los dailies. Y eso, que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!